Entonces me nombran a mí como Contralor General de la República. Ahí es donde yo asumo el 19 de octubre del 2012 como Contralor General de la República. ¿Por recomendación de quién, señor Germosén? Bueno, obviamente de doña Araceli Medina. ¿Quién es Araceli Medina? Araceli Medina es contadora pública y es hermana del presidente, del expresidente Danilo Medina. ¿Y de quién más es hermana ella? ¿De bueno, alguna de las personas que están aquí presentes? Hermana de Alexis Medina, hermana de Magaly Medina también. Usted dijo en sus declaraciones, textualmente tengo, que producto de el exceso de trabajo y de las presiones, usted contrajo una enfermedad. ¿Quién lo presionó? Presión que yo haya recibido. Yo diría que la que más fue en esa reunión que me llamaron específicamente, donde me dijeron que tenía que acelerar esas certificaciones de esos contratos. ¿Cuáles contratos, hermano? Los contratos de remodelación de hospitales. De hospital. ¿Por qué los pagos de Alexis Medina en Moisoe salían en tiempo récord? En Contraloría, ¿por qué esos pagos? Es que en mi gestión yo no noté eso. Yo no noté eso. No lo noté. Y no lo noté porque evidentemente yo desconocía cuáles eran las empresas de Alexis Medina. Ahora, Alexis contaba con dos personas clave allá para el proceso de liberación de los libramientos, que era el encargado de las unidades de auditoría y era Sandy Sánchez. ¿Y había otra persona allegada al señor Alexis Medina? ¿Otra persona llegada al imputado Alexis Medina también laboraba para usted? Mi asistente, que es sobrina de Alexis Medina también. ¿La asistente suya era sobrina, es sobrina de Alexis Medina? Sí, sí, sí. ¿Cuál es el nombre de su ex asistente? Mayelin Rosado, Rosado Medina. ¿Por qué usted dijo también en sus declaraciones que usted no quiso certificar los contratos de los hospitales? ¿Por qué, señor Remosen, usted no quiso certificar? Es que mi equipo de ingenieros todavía no había terminado su trabajo. Aún no lo había terminado. Y hasta que ellos no terminaran ese trabajo, yo no podía poner ni estampar mi firma en esos contratos y certificarlos. Entonces se le pidió que certificara sin evaluación. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Se me pidió que acelerara el proceso. Se me pidió que acelerara el proceso. ¿Por qué a usted lo destituyeron? Yo asumo que en gran medida tuvo eso. Eso tuvo que ver. Asumo yo. Porque sucedió ese hecho y no transcurrieron 15 días y fui destituido. Si usted certificaba esos contratos, ¿violaba la ley? Es que no puedo decirle porque todavía no había llegado hasta mi escritorio. Yo digo, si lo certificaba, si lo certificaba sin terminar. Ah, obviamente que sí. Sin terminar el proceso de validación, obviamente que sí. Es así. ¿A usted quién lo destituyó? El presidente de la República mediante decreto. Con relación al imputado que recién acaba de tomar la palabra, Rafael Antonio Germosén Andújar. Señor Andújar, el Ministerio Público le imputa a usted que en asociación de malhechores con este entramado que el Ministerio Público ha presentado, usted en su condición de Contralor General de la República, que tenía la obligación de evitar que el Estado lamentablemente sufriera el perjuicio que sufrió en su patrimonio con la distracción de millonaria suma, específicamente, señor Rafael Antonio Germosén, en lo que respecta a su coalición de funcionarios con el entonces ministro de Salud Pública aquí presente, el señor Freddy Hidalgo,
a quienes ustedes en sociedad de coalición de funcionarios reiteramos, ustedes violan la ley, no solo la ley de compras y contrataciones, porque esto no es un tema administrativo, como una maniobra fraudulenta y no observan la ley. Inclusive usted otorga, señor Hermosén, una dispensa ilegal sin su participación, si nos vamos a teoría del delito, y así e imputamos por supresión. Cuando lo quitamos a usted, señor Hermosén, era imposible que esos pagos fueran a parar en manos de Alexis Medina, que era el beneficiario final de esos pagos. Sin entrar, honorable magistrado, sin entrar, que esos KIS, lo menos que tenían, y el Ministerio Público tiene prueba material, que los que eran la manita limpia, su señoría, lo que tienen es componente altamente lesivo para la salud, porque aquí el Estado se tapó, fue de miles de maneras. No simplemente fue que se escogían directamente, que se decía que era urgencia sin haber urgencia. Y todo eso, su señoría, se hizo asociado con el entonces Contralor General de la República, quien también incumplió su obligación que manda la ley. Cuando sale del cargo, no hace su declaración jurada de bienes, su señoría, el señor Andújar. Y por eso nosotros decimos que esa inobservancia, esa violación de la ley, que él hace y que hace una dispensa cuando sabía en su condición de contralor que ahí no había lugar a dispensa, y que sin esa supuesta dispensa, esos más de 220 millones de pesos que en coalición de funcionarios él fueron a parar a la mano de Alexis Medina, quien no directamente, sino aquí están los testaferros, aquí están los testaferros, muchos de ellos vivían humildes como Malto, cuya muerte investigamos, porque el Ministerio Público, que en medio de esta investigación, uno de los principales testaferros de Alexis Medina murió. Vamos a ver si es una muerte sospechosa de criminalidad. Sí, sí, las pruebas lo dirán, las pruebas lo dirán, pero de manera específica, su señoría, es lo que al excontralor aquí presente, el Ministerio Público le imputa todos esos pagos de maneras ilegal y que enriquecieron y contribuyeron a enriquecer con actividad de producto de lavado de activos al entramado de este proceso, su señoría, a quien nosotros no le decimos operativo. La investigación determinará dónde este proceso va a salir, porque el Ministerio Público no le va a poner un granito de arena a nadie, pero tampoco se la va a quitar. Absolutamente. No sé si el señor quisiera que el Ministerio Público agregase en cuanto a su imputación, después de haber leído ya la imputación en mis compañeros fiscales y de haberle dicho de manera puntual, mire, su señoría, nosotros hemos tenido que pasar el colador de Contraloría en funciones que hemos tenido. Y si el Contralor aplica la ley, por una firma que no se ve elegible, devuelven un expediente y te paran un procedimiento. Y entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que aquí nadie se cumplía y salían millones? No hay nada más burocrático del Estado cuando se quiere cumplir, pero aquí no se cumplía. Y no se cumplía por inobservancia, porque estos expedientes que le hemos estado imputando tenían una participación directa del entonces Contralor Hermosén aquí presente. Esa es su imputación y por la que él debe responder ante la justicia dominicana, porque esos hechos se subsumen en lo que hemos dicho: estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, por igual asociación de malhechores y asimismo lavado de activos proveniente de actos delictivos, su señoría. En ese sentido, preliminarmente es lo que le imputamos al imputado en referencia. La medida de coerción que solicitan con respecto a él. Su señoría, nosotros con relación a esa imputación, tal y como dice la medida de coerción, lo que estamos pidiendo es caso complejo. ¿Por qué complejo? Es claro, aquí hay pluralidad de hechos, pluralidad de víctimas. Aquí están dadas todas las condiciones. Esto es crimen organizado. La peor manifestación de criminalidad organizada es la corrupción. ¿Por qué es la corrupción la peor manifestación de la criminalidad organizada? Porque hasta el narcotráfico
necesita la corrupción para que desde el Valle del Cauca 1.000 kilos de cocaína lleguen hasta Puerto Dominicano, requiere corrupción administrativa. La corrupción administrativa nos roba, su señoría, los medicamentos de los hospitales. Y nada más hay que ver lo que implicó este proceso, no solo a nivel financiero, para el país. ¿Cuántas personas murieron por no tener acceso oportuno a la salud? Quizás nunca lo vamos a saber. Entonces, este proceso tiene toda, absoluta y definitivamente todas las condiciones. Cuando nosotros decimos la medida que estamos hablando aproximadamente de 5.000 millones de pesos preliminarmente, eso se va a triplicar. Y cuidado, porque cada día llegan informaciones, datos, maniobras, tentáculos, que si en la Junta Central Electoral, que no estaba inicialmente, también estaban metidos. No sabemos dónde vamos a llegar en el proceso, pero de que estamos trabajando un equipo 18 horas, 6 días a la semana, para llegar hasta el final, eso sí se lo podemos nosotros asegurar. ¿Cuál es la medida, su señoría, útil y pertinente? La prisión preventiva. ¿Por qué la prisión preventiva? No solo por la gravedad de estos hechos, por el inmenso daño que se le ha hecho a la sociedad dominicana con este tramado de corrupción. Su señoría, el día que se montó el operativo, nosotros cuando estemos imputándole a Alexis lo vamos a decir, Alexis montó una contrainteligencia a la Procuraduría, pero como la cabeza no es para lucir el pelo, nosotros le montamos una contrainteligencia a la contrainteligencia y arrestamos 6 militares, incluyendo el coronel activo que le conducía, un coronel activo de la Fuerza Aérea Dominicana conduciéndole el vehículo. Pero nosotros vamos a hacer referencia de eso oportunamente. La destrucción de pruebas, y hemos aportado evidencia. Las maniobras fraudulentas, su señoría, la salida de capitales fuera del país, a Centroamérica y otros países, es un hecho cierto en este proceso. De ahí, su señoría, que no solo por la gravedad, por el daño, por el impacto social que este proceso tiene, la intimidación a testigo de este proceso, honorable magistrado, nosotros entendemos que la única medida que garantiza no solo que los imputados asistan a los actos del procedimiento, la única medida que garantiza la integridad de esos testigos que muchos han declarado y le han dicho al Ministerio Público, pero nosotros tenemos temor por nuestra vida porque sabemos para lo que esas personas daban. Cuando a Alexis Medina se le negaba algo en una institución, ese funcionario no duraba 2 días en el cargo porque era destituido. Honorable magistrado. Y ese entramado sigue teniendo sus ramificaciones, al punto que el Ministerio Público prácticamente, para canalizar solicitudes de información y que no se filtrara, era entregándolo de manera directa a los incumbentes. Y eso es vergonzoso, pero es una realidad. Así como también, su señoría, reiteramos que por la destrucción de las pruebas, y no es un decir del Ministerio Público, tenemos los videos sacando caja, honorable magistrado, de evidencia. Él mismo el día del arresto nos dijo a nosotros, a los fiscales, que él había tenido que esconder algunos bienes de nosotros, sobre todo de los vehículos. Es su derecho de mentirnos o no, pero él sabe que estamos diciendo la verdad, su señoría. Es por esto que el Ministerio Público, la medida que solicita con relación a Germosén, que reiteramos, sin él, nada de esto, y sin él, y sin otro, porque no fue solo él, es cierto, aquí faltan más que lo que están, pero van a estar. En ese sentido, su señoría, preliminarmente es la medida que el Ministerio Público solicita. De todas formas, nosotros sí decimos, el Ministerio Público creen en que las personas pueden hablar y pueden decir la verdad. Y aquellos que digan la verdad, el Ministerio Público pudiese tener algún nivel de consideración. Atrévase, Germosén, atrévase. Bajo reserva.